que ni ya no... Diego, ¿con quién está? ¿Con quién habla? ¿Quién lo aconseja? ¿Quién está cerca realmente de Diego? Hoy por hoy, Alejo. Nadie más. De hecho, los vieron llegar a los dos juntos, no había un tercero. O sea, que Alejo es la persona que tiene mayor influencia sobre Diego. No es influencia, está a las 24 horas del día con él. Pero, solos, los dos. Pero Diego lo escucha, sigue sus consejos, como alguna vez quizás siguió los de Guillermo Coppola. Digo, ¿quién tiene algún tipo de poder sobre Diego? Estando yo no lo escuché aconsejarlo nunca. Las veces que estuvieron juntas estaba en el medio yo y no lo escuché dándole un consejo a Diego. ¿A vos te molestaba la presencia de Alejo? Sí. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que no me gustaban, como mujer, como pareja de Diego, no las compartía y fue uno de los motivos por lo cual nos separamos. ¿Cosas que no te gustaba que como que de ellos como amigos? ¿Qué hacían? Nada, como estar todo el día en el medio de nosotros. O sea, yo no te podía decir nada porque estaba prácticamente cerca, siempre. O sea, que todo el tiempo estaban de a tres. Iba a poner yo la pava para el mate y ponía la pava al lado mío, teníamos varias pavas. ¿Querés que te haga mate? Digo, porque yo me quedaba con la pava, tipo... Te calentaba la pava. Dos pavos. ¿Te competía a lejos? O sea, si sentís que te competía. Yo te doy un ejemplo de muchas cosas que sucedieron. Para vos no es bueno Alejo. No es mal chico, no lo veo. Una buena compañía para Diego. Yo tengo entendido, por ejemplo, que un día Diego estaba con la presión altísima y que alguien le pidió que no le diera más champaña y le seguía trayendo champaña, ¿verdad? Sí. De hecho, sí. Ella también en un momento Ojeda dijo que el secreto es verdadero, que era lo peor de lo peor, Alejo. ¿Y por qué Diego entonces está tan cerca? ¿De qué le da Alejo? ¿Qué digamos, qué tipo de amistad tienen como para que acepte este tipo de relación que está todo el tiempo en el medio de una pareja? No sé qué le da a Alejo. Alejo es esas personas de las cuales Diego se sienta a tomar un champán y si quiere estar hasta las 10 de la mañana despierto, cualquiera de ustedes va a decir, Diego, me voy a dormir, que no doy más. Y él va a estar al lado de él hasta las 12 del mediodía. ¿Vos crees que es sincero ese sentimiento de Alejo hacia Diego? ¿Son amigos de verdad? ¿Sentís que lo quiere? Yo creo que Diego solo es un negocio, genera dinero. De hecho, Alejo creo que tiene un sueldo ahora. Diego lo puso de asesor de no sé qué cosa. Entonces, conviene que Diego esté solo. ¿Por qué no querías que se quede en el baño? ¿Cómo? ¿Por qué no querías que se quede en el baño encerrado con Alejo? Bueno. Por lo que estaban hablando no me gustó. Primero que están encerrados no me gustó y después lo que estaban hablando. ¿Pero qué era? ¿Era un diálogo de índole? ¿Estaban negociando algo, hablando algo, consumiendo algo? En un momento dijo, a mí me quieren sacar plata, que me la... Digo, claro. Entonces él le dice, yo te la... Por eso te quiero preguntar, Rocío, porque a ver, hay dos interpretaciones muy claras que se pueden hacer de la encerrada en el baño. Y sé que son muy fuertes de contar... Pero bueno, estaría bueno aclararlo justamente para que la gente no lo interprete para un lado o para el otro y que esté equivocado. Cuando vos decís que ellos estuvieron encerrados en el baño, justo el día de tu compromiso, pero que ya habían pasado otras situaciones, ¿te estás refiriendo exactamente a una relación sexual o a un tema de consumo de drogas? No, de drogas. Digo drogas, no. Cero drogas. Eso lo digo. Yo como digo lo malo, digo lo bueno. Bien. O sea, ¿estás hablando de una relación sexual entre ellos? Es lo que estaba escuchando al otro lado. A mí como mujer de Diego no me gustaba. Yo no los vi a ellos. Ese día, yo estoy hablando de ese día. Puedo estar todo el día hablando de cosas acá. Yo estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? De por qué nos peleamos ese día. O sea, vos escuchaste cosas fuertes que podían ser en un tono humorístico, digamos. No te digo porque también es muy fuerte lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, nadie vio nada. No es que vos los viste o que podés afirmar que entre ellos pasaba algo. O sea, escuchaste... una serie de comentarios subidos de tono. Hablando de esa noche, yo no vi nada. Lo único que escuché fue... a mí no me van a sacar plata antes dijo Diego que me la... ¿Viste cómo habla él? Y del otro lado escucho yo, te la voy a... Y me agarró un ataque, empecé a golpear. Pero si decís que no viste nada esa noche, es que viste... Otra noche. En otra oportunidad. Sí, pero no me voy a hablar. Pero te consta lo que decís. ¿Y cómo volviste después de esa noche de compromiso a hablar con él? Digo, él se le fue el efecto del alcohol en algún momento. ¿Cómo se comprometió? Él está bien. ¿Hablaste de ese episodio? Yo me quise... Mi abuela, de hecho, se sintió tan mal que me dijo, yo me voy a dormir, Rocío, yo no puedo creer. Se fue.
me quedé ahí parada un rato porque había mucha gente y yo no quería llorar, entonces me quedé ahí parada, bueno, hablando de otra cosa. Cecilia, que ella estaba, que era su asistente, me decía, bueno, Rob, tranquila, calmate. Ella no va a decir nada hoy a favor mío porque es una empleada, Cecilia Argueta, es una la empleada de Claudia Adel, ¿no? Uh-huh. No la voy a comprometer, además. Pero ella también sabía de todo esto, vio muchas veces cosas. Me decía, bueno, Rob, tranquilízate. Ella me tranquilizó un montón. Después yo me fui y me pongo a hablar con Rodo Ruiz, un amigo de él que es abogado también. Me quedé hablando con Rodo 2 horas y se quedó con Diego, el hermano Hugo, y Alejo. Y escuchaba, ¿no? Yo estaba atrás de una pared, lo tenía Diego cerca, no me iba porque después sabía que todo lo que iba a decir, ¿dónde está Rocío? Decía, yo de acá no me voy hasta que venga Rocío, Rocío tiene que estar acá al lado mío, bueno, cosas así. Y yo, o sea que terminó, estaba enojada. El compromiso terminó de una manera espantosa. Sí. Esto pasó en Roma el 14 de febrero. Y yo no quiero pasar por ahí.